50 diseños de la puerta principal para tu casa. Vamos a ver diferentes tipos de puertas. Los materiales son indistintos, pero hay diferentes tipos de puertas. En este caso, vemos una puerta con un tarjetero. En este caso, vemos una puerta con una sola hoja. Puerta de una sola hoja, una sola hoja de madera, una sola hoja de madera, una sola hoja de madera, una sola hoja, dos tarjeteros, una sola hoja, dos tarjeteros. Dos hojas, 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 tres tarjeteros. Dos hojas, dos tarjeteros. Una sola hoja, dos tarjeteros. Una sola hoja, tres tarjeteros. Una sola hoja, tres tarjeteros. Una sola hoja, tres tarjeteros. Una sola hoja, dos tarjeteros. Una sola hoja, tres tarjeteros. Una sola hoja, tres tarjeteros. Una sola hoja, dos tarjeteros en L. Una sola hoja con un tarjetero. Una sola hoja con tarjetero tipo L. Una sola hoja con un tarjetero. Una sola hoja con un tarjetero. Una sola hoja con un tarjetero. Una sola hoja con dos tarjeteros tipo L. Una sola hoja con un tarjetero. Una sola hoja con dos tarjeteros. Una sola hoja con dos tarjeteros. Una sola hoja ya con varios tarjeteros integrados en la puerta. Esta puerta es especial ya que tiene dos hojas, una media hoja y una hoja entera. Es más utilizada ya en casas tradicionales, que tiene mucho labrado. Hoja y media. Hoja y media. Hoja y media. Para casas tradicionales. Esta puerta es la más diferente, ya que es puerta muy grande. 2 metros, 2 metros 50. Se utiliza ya no bisagras sino pivotes para poder girar la puerta. Esta puerta está integrada en la fachada. Se mimetizan en la fachada. Esta puerta, en cambio, está integrada ya directamente en la fachada. Se mimetiza con la fachada. Son puertas fachadas. Integradas ya a paredes o mamposterías grandes.
se pierden en la fachada. No olvides suscribirte y darnos un like. Somos Arquitectura Total, revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura. No olvides apoyarnos para subir más contenido.